El huracán Sam avanza a esta hora por el Atlántico, acercándose al mar Caribe con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, lo que lo ubica como un huracán categoría 3. Sam es ya un huracán de poder devastador, lo que implica posibles daños en techos de casas de cemento, fuertes afectaciones en casas de madera, árboles caídos y posibles apagones y cortes de agua en las zonas directamente afectadas. Aunque la ruta de Sam puede variar, los expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo ubican pasando por las Antillas, con afectaciones sobre Puerto Rico, isla donde estaría llegando sobre las primeras horas del miércoles 29 de septiembre. Según las predicciones, Sam alcanzaría categorías superiores durante las próximas horas, lo que hace que debemos mantener el monitoreo constante sobre este sistema ciclónico. Hay alerta de huracán y es preciso que otros países como Haití y República Dominicana permanezcan atentos a los posibles desarrollos de este sistema ciclónico. Esta es una noticia en desarrollo.